Judy? 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 Solo tienes que abrir los ojos para reírte. Sí, voy. Judy? Cuando soy mucha luz para la gente. Se cabrea porque no puede abrir los ojos, ¿eh? Ahora, mira. La cojo. Sí, la voy a cambiar. ¡Yuji! ¿Qué te enfadas? Le abro los ojitos. No, ya los abrirás sola. Ya los he abierto. ¡Yuji! Ya los he abierto. A ver, está mirando. ¡Yuji! ¡Yuji! ¡Hola, Dear. coñachas! ¿Quién la ha puesto guapa? ¿Quién la ha puesto guapa de buena mañana? Te ha puesto bien guapa. Que vayas allí con el papá. Aquí, Gracias. Tengo la Jaya todavía dormida ahí, ¿eh? Ha venido a darnos una visita por la noche, la malvada. Así que nada, gente mala, la tengo por aquí. Solo para preparada. Vamos a despertar a la gatilla. ¿Cuándo va a gatear para ir a despertarla? ¿Cuándo? ¿Te ha dormido bien tu flinke maíz? ¿Quién se va al cole? ¿Quién? Con la coleta más bien hecha de toda la historia. ¿Qué es esto? Es mío. Es algo de ella, no sé lo que es. Guárdatelo bien. Dilla. Dilla. Buenos días. No. ¿Cómo has dormido? Bien. ¿Sí? Lo he puesto así y casi me lo caiga. Casi me lo caiga, no. Casi se me cae. Casi me cago en la Corre, puta. flin que me. Me preguntáis por esto, por el chaleco reflectante, porque está de noche. Y para que al cruzar los coches vean que están cruzando. Aquí hay un policía y eso, pero para que vean que están cruzando. ¿Ves? Aunque es oscuro, pues refleja. Y es obligatorio en invierno, en verano no. Venga, corre. Adiós, flin que me. Adiós, Didi. Ya hoy la Judy no va. Que hoy Antonio va al dentista. Todavía no han quitado las luces. ¿Lo habéis visto? ¿Cómo está de negro? Está todavía bien oscuro. ¡Adiós, Jadilla! ¡Adiós, Flinkemeisha! ¡Dada! ¡Adiós! ¿Qué te has despertado? ¿Y has dejado a la mamá editar un rato? Svalger, No. ¿cómo estás? Yo bien. Pues eso es bueno estar bien. La gente me hermosa, porque tenemos el desayuno. Yo estaba un poquito recogiendo ahí, he dejado ahí la mierda ahí aparcada. Nada, he limpiado la mesa, he limpiado toda la cocina, o sea, toda esa parte de ahí atrás ya la he hecho y me falta solo esta parte. Que nada, es repasar. Estamos en temporada de casa limpia. A ver cuánto dura. Y nada, hemos hecho H. Y antes me había tomado por aquí un café y ni me he tomado la tostada, nada. No, mentira, tenía dos, me había comido una. Y nada, voy a mirar la propaganda malvada. Vengo por aquí. ¿Qué pasa? Que el Antonio ha ido al dentista porque tiene un poco floja Dentadura. El puente. Puente. Y me imagino que mientras va curando la encía y eso, pues hay que ir ajustándola. Y nada, y también ha ido, creo, a la autoescuela. No, me llamaron. Ah, te han llamado. ¿Y qué te han dicho? ¡Oh! A ver cómo mira la Che. Me opto por el Underdog, me consulta también. ¿Cómo se llama en español? ¿Consulta médica? No. Psicotécnico. Psicotécnico. Tengo que ir a un centro médico especializado aquí para hacer la visita del ojo, la Pero hay salud que y hacerlo antes de empezar las prácticas. así. Sí. Y normalmente es así, ¿no? Sí. Ah, no lo sabía. En España esto lo haces antes de hacer el examen.
Ah, es verdad. Cuando aprueba. Ah, sí. Ah, claro, en España antes. Ay, pues yo pensaba que no, que era. Que era después. No, cuando tú vas a apuntar en la autoescuela, sí, el día que quieres hacer el examen, tienes que traer la consulta médica esa y pagar las tasas y todo. Y luego te vas al teórico y de ahí directo al práctico. ¿Y has llamado? Y como yo aquí, por libre, todavía no lo he hecho. Y ahora ya, la chica me dio el teléfono, tengo que llamar para coger cita. En Brujas. ¿Y te han dicho más o menos cuándo puedes empezar? Sí, tengo el papel de la consulta médica, puedo empezar directo. Pues entonces tú no tienes que hacer ningún curso ahora con ellos, solo las prácticas. Solo las prácticas. Ir a examinarte y ya está. Y ya está. Entonces, ¿se puede hacer corto incluso esto? Son 14 horas. ¿Se pueden dividir cada día una, por ejemplo? Así puedes hacer cada día una o cada día dos, depende de tu capacidad, el Begleiter, el formador, profesor. El profesor. Vale, sí, ya sé cómo. Se llama en español. No me acuerdo, sí. El Begleiter. Ese. El que te enseña. No, tengo que sacarlo. Alhamdulillah. Hasta los estornudos los tiene bonitos. Alhamdulillah. ¡Salud! Alhamdulillah. ¡Cuatro! ¡Cuatro achuses! Más, dame el papel. Ahí. Ahí está. Pues nada, me he ido a Google y pone monitor. ¿Será el monitor? ¿El monitor? Ay, pues no sé. Ya te he dicho monitor. Yo creo que hacer una a principio una hora cada día y después, si ves que necesitas más caña, pues dos. Es que claro, que son 100 pavos cada... No, porque estás obligado a 14 horas. Él va viendo. Oye, quizás un día estás haciendo una y cuando llevas 45 minutos... te dice, no, haz otra más que te va a ir bien hacer dos hoy, por sí, ejemplo. Ellos te cogen cita, por ejemplo, que te vean si estás preparado, te cogen cita para el examen. ¿Y tienen vacantes para ir? Sí. ¿Desde ya? Desde ya. ¿Y los exámenes cada cuánto son? Una idea. Cada jueves. Ah, ¿una vez a la semana? No lo sé, depende de cada centro, porque donde he hecho... El examen hay. En España el CAP era cada bastante tiempo, ¿te acuerdas? Sí, dos o tres veces al año. ¿Ah, que sí? Sí, aquí todos los días. ¿Y en España? El teórico aquí es cada día. Es un centro, porque en España, cuando juntan grupo, por ejemplo, este mes lo hacen dos veces. Todas las autoescuelas ya juntan para los chicos o la gente que se va a examinar. Aquí no. Aquí son exámenes individuales, no son... de grupo, ¿verdad? Tú entras al centro de examen, hay 12 ordenadores, y tú te vas a tu ordenador, tienes tu tiempo, por ejemplo, es 1:40, respondes, te vas. Porque yo me acuerdo cuando te fuiste a sacar el CAP en España, me dijiste, o me lo saco ahora, o hasta dentro de 3 meses no hay cita. Me acuerdo que fue algo así. No, si quiero ir, sí, es así. Depende, porque es en España no es el tráfico que se ocupa del CAP. ¿Ah, no? Fomento. No sabía. No es el de Fomento. Y aquí es el DGT que tiene todo. Y tienen centros donde se hace el ITV. Es el mismo centro donde tienes que hacer el examen. ¿Y tienes ganas de sacártelo ya? Sí, ya. ¿Y quitarte de lo... ¿Tienes ganas de salir de la hostelería? Sí. Quiero empezar ya. A coger camino. ¿Qué experiencia te llevas de la hostelería? Mucha. Quitarte la vergüenza de hablar con gente. Sí. Enfrentarte al público. ¿Qué te lo iba a decir a ti? Eso. Yo antes en España no podía hacer eso. No, la verdad. Y trabajó en la hostelería en España, pero no fue tan directo al público como aquí. He trabajado ahí en... ¿De camarero? Ayudante. Empecé como ayudante 3 meses o 4 meses, en los 8 meses camarero de barra. Sí. Entraron en la barra ya, y me dejaron y me dijo, ahí te quedas, aquí está tu sitio. Sí. Y ahí le costaba, pero aquí como que
de esto. No, a mí me costaba hablar con la gente, pero con los amigos, con las Sí. colegas, no tengo problema. Pero para enfrentar a ir a una mesa, recoger los platos o preguntar si quieren algo, uah, Le costó mucho, ¿verdad? yo, eso, era así. Si tú no hablas conmigo, no puedo hablar contigo, no te saco tema ni nada. ¿Dónde quieres al lado Eso mío? a día de hoy también, ¿eh? Todo el día, sí, todavía sigo así, pero. O sea, con el Antonio, cuando hablas con él, puedes tener una conversación muy buena, pero si tú no inicias, o sea, alguna vez sí, pero como norma general, si no inicias tú la conversación, pues como que respeta tu silencio. La verdad, no es porque no quiera hablar. Quizá dice, bueno, quizá te está pensando en sus cosas o planeando en su cabeza. Al principio decías que este pasa de mí, pero no es así. Yo antes, cuando venía aquí a Bélgica, Vine. cuando venía Vale. antes que, y estoy en el aeropuerto esperando el avión y quiero solo una persona que me quedo charlando con él hasta que llegue el momento. Y no es capaz de Y hay ir. muchos marroquíes en el aeropuerto y me quedo ahí sentado y le digo, salam alaikum. Hola, o así. Y me responden así, flujo. Salam. Y si queda callado, y ya está. Pues siempre lo diré yo, los marroquíes de Bélgica no son los marroquíes de España. Sí, eso sí. No tienen nada que ver. Y ya la última pregunta del interrogatorio. Bien. ¿Tú crees realmente que la hostelería está hecho para un padre de familia? Ha sido muy duro, ¿eh? La hostelería para un soltero que quiere ganar, trabajar, la gente que quiere trabajar duro y ganar A ver, dinero. si quieres hacer dinero rápido, en la hostelería se puede hacer mucho dinero. Sí, pero tiene que estar soltero y con cabeza. Y mirad, gente más hermosa, yo por aquí ya estoy apañando la cena. Ya sabéis que aquí cenamos pronto, 6:30, 7. Y voy a hacer un poquito de guiso de carne. Y le voy a echar patata y col de Bruselas. Me apetece comerlo así, la verdad. Y quizá le he hecho alguna zanahoria, voy a ver. Nada, lo que hago, tengo aquí pedazos de carne grandes que los suelo utilizar de este tamaño muy grande para el tajín. Pero cuando hago carne guisada, lo quería grabar, para el canal de recetas. De recetas no, porque no lo estoy utilizando ahora, hasta que me arreglen un problema que tengo por ahí. Pero, o sea, ponerlo a las 12, porque ya sabes que las recetas las pongo aquí a las 12 y cuando arregle el problema que tengo con el canal, las paso otra vez al canal de recetas. Pero yo me doy cuenta que cuando grabo una receta, manchas el triple y como que siempre más tarde. Así que nada, voy a hacer la de esto, ya la dejo haciéndose y así por la tarde, noche, ya lo tengo todo listo.
Pues bueno, gente más hermosa, como habéis visto por aquí, ya he dejado la comida en marcha y por aquí yo y el Antonio nos hemos puesto las pilas para ir recogiendo el salón un poco. La verdad que la señora que me viene a echar una mano tiene que hacer papeles, tiene que hacer cosas y no ha podido venir esta semana. Y la verdad que no me hacía mucha falta, lo reconozco. Pero bueno, la verdad que cuando está la casa bien despejada y bien mantenida, es un momento ir haciendo las cosas, la verdad. Así que nada, entre yo y el Antonio, la verdad que en 10 minutos teníamos toda la planta de abajo ya terminada. Y mira, una vez que ya tenía el salón todo bien recogido, pues ya me he venido aquí a terminar la cena. Que una vez que está la carne ya casi a punto de estar hecha, que le queda nada 10 minutitos, pues ya le he hecho las coles de Bruselas, la patata y lo vuelvo a cerrar. La ensalada de zanahorias, nada, la he escurrido, le he puesto el ajito que le había pochado con el apio, le da un par de vueltas, un poquito de comino y ya está. Y mira, estos cacharros grandes los he pasado un poco a mano y había al lado un par de vasos, digo, mira, también me lo voy a quitar de encima y así me dejo toda la cocina recogida. La verdad que lo ideal es esto, es no salir de la cocina, del salón o de una habitación hasta que esté completamente todo recogido. Bueno, por aquí ya tenemos todo listo, más o menos recogido. El guiso de carne lo voy a bajar al mínimo, ¿veis? Y lo dejo ahora nada, 5 minutos y lo apago. Esto que le gusta mucho al Antonio, a los niños no tanto, pero también pican un poco. Que es zanahoria con apio. Vamos a ver al abierto, che. Mira dónde ha llegado. Oye, oye, Judy, Judy. ¿Qué haces ahí? ¿Estás mirando el árbol de la vida? Si hay alguna bola nueva o no. Está Antonio hablando por teléfono. ¿Con quién estará? Vamos a preguntarle. Va a pasar un poco la forma, el fregona por aquí, el Antonio. Está hablando con alguna rubia. ¿Te has dado la vuelta? ¿En el suelo que vas a coger frío en la tripa? ¿O es que vas directo? ¿Te has quitado el calcetín? Ahí está el calcetín. ¿Eh? ¿Que luego me riñen a mí, flinquemeisha? ¿Eh, Judy? ¿De los ojitos bonitos? ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Di, ¿qué haces ahí? Venga, empieza a gatear ya, que eres una gordi. ¿Qué pasó? Nada. ¿Me has asustado? Así. Sí. Joder. Dile hola al papa. Algo ha pasado. Pum, pum, pum. Mira, mira lo que ha pasado. Ya. Yo soy Antonia, no soy Simo, ¿eh? Da igual, con el... venga, muévete. Ayúdala un poco, levántala un poco el culo, a ver. Ahí se le ha caído. Como se agarra los pies. Es que está a punto, porque ni se le cae la cabeza ni nada, ¿eh? Venga, ¡pame el culo, gordo! Venga, venga, venga. ¿Qué te doy? ¿Te doy algo prohibido? ¿Algún cuchillo o algo para que vayas a por él? Mira, te dejaré el trofeo de Adam. ¡Mira! ¡Mira el trofeo del Adam! ¡Que nunca te lo deja! ¿Has visto? Mira, este. Este, corre. Venga. Venga, venga. Se frustra, ¿eh? Ya, porque le cuesta. Venga. Que pares de mirar los juguetes colgando, que ya los conoces. Está cansada. Cansada, no puede. Está, tiene sueño, ¿eh? Venga, no Judy. Puede. Venga, Judy. Venga, te lo se ríe. Toma, cariño, toma, da igual. Ya podrás algún día. Ya podrás. Vale, cariño, sí. Joder, túmbate para acá. Haz así. Uno, ¡pala! Toma. Toma la copa, malvada. Toma la copa prohibida. Como te vea al lado, verás. Es que es súper brillante, mamá. ¡Aquí! Mira, gente más hermosa, voy a hacer un poquito de regalles para la merienda. Hace que no hago regalles no sé cuánto tiempo. Mira, y como tengo la amasadora tan a mano, digo, mira, me pongo a poner la masa, que lo único que tengo que controlar es que primero se junte bien la masa. Y lo dejo amasando unos 5 minutos y le voy a dar de comer a la Judy. Que está el Antonio cogiendo cita para lo del psicotécnico.
masa. Primero hay que juntar la masa, ¿eh? Porque hay que echar poco a poco. Así. ¡Cuidado que salta! ¡Cuidado y lo que hemos liado! Le vamos dando poco a poco. Y ya cuando esté toda la masa juntada, ahí ya, ya te puedes apartar. Pero no hay que echarla todo el agua de golpe, ¿eh? Porque si no, no sale bien. Se queda como toda la harina sin mezclar en las paredes y no se llega, y cuesta mucho de que baje. Así que nada, vamos echando agüita y ya al final le echo sal porque no lleva nada más. Mirad, ¿qué estoy haciendo aquí? Son las 3:20. Acaba de salir Antonio a buscar a la Jadilla. Estoy agotada, se ha llevado a la Judy. Nada, yo acabo de... es la última, la gaifa que he hecho. Apago ya el fuego. Hacía meses. Meses que no hacía argaif, os lo prometo. Así que nada, lo voy a tapar un poco para que no se enfríe hasta que vengan los niños. Y nada, la verdad es que tengo la casa muy bien. Muy bien, tirando a súper bien. Lo único que me queda ahora... no os he dado ni la cara. Es recoger estas cuatro cosas, que es nada, es donde he amasado, donde le había dado forma y todo eso. Y creo que la vajillas está para vaciar. Esto en nada lo tengo hecho, es nada, vaciar esto, que hay pocas cosas. He puesto media carga para quitármelo encima. Ahora sí. Ahora sí tengo la cena hecha, todo eso está muy caliente, por eso no lo he lavado. Tengo esto también por aquí, la vajillas puesto. Por aquí estoy cuando vengan los niños. A ver qué quieren beber con el argaif. Sería bueno una chai. Pero es que lo suelen tomar con leche. También les gusta con leche. Depende si lo untan o no lo untan. A ver si doy la cara ya. Sigo en pijama. Voy a ir a cambiarme. Y nada, por aquí también está todo bastante hecho. La verdad que los niños están manteniendo esta vez muy bien esto, ¿eh? Por aquí ha hecho la cámara Antonio, bastante mal, pero la ha hecho. Y la habitación de la Fátima también. No tenéis temporadas donde está todo muy bien y temporadas donde está todo muy mal. Pues yo, para mí, tener la casa así es tenerla muy bien. Lo voy a cambiar. Justo vemos la cara. Como siempre, el objetivo sucio. Gente, qué coloretes de hacer argaif. No lo he sincronizado otra vez, gente. Me pica. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Desde una super... Ah, pero tengo que pasar unos clips de la cámara al ordenador. Será un coco. Desde una super nubladísima Bélgica. Espero que caiga. Espero que estéis todos y todas bien bajo. Espera, voy. Espero que estéis todos y todas bien. Bajo la protección de Allah Azawajal. Es que acaba de llegar la Jadilla y me quiere enseñar algo muy bonito. ¿Seguro? Sí. ¡No mires! No miro. Por aquí está la Judith. Y el bombón amargo está por aquí. ¡Vamos, saluda! A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, ¿dónde? No veo. Aguántame, amor, la cámara. ¿Por dónde paso? La mano. Así. No, no te vas a caer. He abierto un poquito el ojo para ampliar el y siéntate el ahí. Siéntate ahí. No, no, no. He hecho ver que me siento en el aire. Aquí. Ajá. Cierra los ojos. Están súper bien cerrados. Así. No, así. No puedo verte. Sí. Enseña a la gente más hermosa primero, que también están deseando verlo. Mira. ¿Puedo mirar ya? Sí, tres, dos, uno. ¡Oh! Le he hecho para Judith. ¡Mira cómo se asoma! ¡Sibo, se asoma! ¡Vamos a verlo! ¡Enséñaselo! ¡Se asoma! Sí, ¡ya te sabes asomar, Judith! ¡Mira, Judith, que ha hecho la didilla para ti! ¡Mira, enséñaselo! Mira, mira. Mira, esta es la Judy. Este es. Eres tú, ese es papá. A ver. Mira, esta es la Judy. Este eres tú.
Mira. No. No, que lo veas solo. Ah, que lo coges o lo comes, este, ¿verdad? Opa, pa. Este eres tú, este es mamá, este es la Judy. La casa se ha calentado un montón por hacer galles, porque sí, suelta mucho. Hacer el sí, 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 sí. Ahora a Judy lo que le gusta es estar aquí delante mío. ¿Veis? La Jai ya ha traído otros dibujos. Tiene rojos. Vale. He hecho una para ti y una para mamá. Ay, que intento coger porque está levantando los brazos. Primero enseño a gente más hermosa. Mira, gente más hermosa. ¡Guau! ¡No! Ay, ¿yo no podía mirar todavía? No, gente sorry. Más hermosa. ¡Oh, no! Mira, gente más hermosa. ¿Ahora puedo mirar? Es que me acuerdo de la Judy cuando se asomaba. Ahora. ¿Quién es? ¿Es un cerdo? Sí, eres un cerdo. ¿Quién? Porque hay... ¿Quién es? ¿El Mido o quién? Mido. Mirad, esto es lo que le voy a dar de comer a la Cintia. A escondidas, comiendo a escondidas. Las va a apañar ahora al Antonio, que cuestan un montón de abrir. Ostras malvadas, crudas. Pues nada, gente más hermosa, voy a tomar un café rico con la Cintia. Y a ver si grabamos un poco. Quiero hacerle... O sea, vamos a grabar para comiendo escondidas. Pero... tomando un café, charlando un rato. Pero he dicho a Antonio que me abra otra caja de ostras, que me trajeron dos. Y quiero hacer, tapar los ojos. De ojo todo. Y darle de probar. Con limón malvado. A ver cómo reacciona. Pero claro, Rashida se ha ido con los niños al parque y quiero hacerlo antes de que vengan del parque. Porque ya con los niños hay mucho alboroto y es más difícil. Así que nada, vamos, chiquillos, vamos. Pues bueno, gente, las moras son por aquí a las 6:10. Me voy para casa. He salido sin abrigo y me estoy arrepintiendo que te cagas. Ya tenemos a la Fátima por ahí. Y nada, me ha bajado la persiana todavía. Voy a poner la cena a esta gente. Mira, todavía sigo con las luces, ¿eh? Los malvados. Menos nuestra casa. Nada, voy a calentar la cena. Voy a poner pan precocinado. Y nada. Estoy congelada de verdad. No sé cómo se me ocurre salir sin abrigo. ¿A quién juega? Se sienta como una mayor, ¿eh? Sin apoyarse ni nada. Se va para los lados a veces, un poco. Pero no mucho, ¿eh? Aguanta súper bien. Aguellí. Estoy aquí yo tumbado con ella en el suelo. ¿Por qué canción? Me quedo aquí tumbada. La primera canción me la estaba. Soy invisible, ¿eh? Papá de invisible. Es el me quedo aquí sumado, le voy dando juguetitos. Mira este. Este te encanta, que sí. Este me gusta, mamá. Y cuando se aburre, le saco otro. ¿Ves? Mira. Cuando lo doy, tira ese y coge el otro. ¿Eh? Y cada vez que le doy uno, suelta al otro, mirad, ¿eh? ¡Ole! Me encanta. ¡Ay, te ha dado coco! Te ha dado coco, Yuyina, ¿eh? Mira, a este le encanta. Mira, ya lo está viendo. ¡Me encanta, mamá! ¡Son todos míos! ¡A que sí, eh! Este, ¿eh? ¡Ay, papá! Eso, le dejo todos por aquí y ella va cogiendo. Se entretiene un montón, ¿eh? ¡A que sí! ¡A que sí! Venga, este, mira. Estamos viendo una peli súper buena, gente madre hermosa. Se llama Ciegas. Ya no se he blogueado más porque hemos estado toda la tarde así de cháchara. Aquí estamos yo y Antonio de enamorados. Yo ya he empezado la cara de Aisha Candisha. Así que nada, gente más hermosa, creo que vamos a dejar el blog hasta aquí. Amor, di adiós a la gente más hermosa. Muchísimas Buenas gracias. Noches. Muchísimas gracias por pasar un día más. Adiós. Un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de ella, que sin vosotros esto
no sería igual. Vamos a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super helada Bélgica. Assalamu alaikum. Kan wagaikum, kan muchalikum, kan hamakualikum. Kima de manfreyak, taralikum, assalamu alaikum.